Y si se consideran los vectores U, K1, 1, KM lo mismo. Da igual la letra que te pongan. V, 2, 1, menos 2. Y W, 1, 1, K. ¿Vale? Donde K es un número real, dice. Determina los valores de K para los que U, V y W son linealmente dependientes. ¿Os acordáis? Lo que había que hacer, ¿no? Hacer determinante. Formado por los tres vectores y ve cuándo era cero. Entonces queda K cuadrado menos 2 más 2 Vale, entonces. menos 1 más 2K menos 2K. Pero linealmente dependientes tiene que ser igual a cero o diferente. Para que sean dependientes tienen que ser igual a cero. Esto ¿Independiente o dependiente? dependientes. Igual a cero. Si es 1 menos 1, son dependientes. Y si es distinto, son independientes. Dependiente o de zarcillo. ¿Vale? Fácil, ¿no? Vale, dice, determina los valores de K para los que U más V y V menos W son ortogonales. Vamos a ver. U más V sería K más 2, 1 más 1, 1 menos 2. Y V menos W sería 2, 1, menos 2, 1, 1K. Entonces, U más V, vamos a ponerlo bonito. K más 2, 2 menos 1. Y V menos W sería. Uy, 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Menos 2 menos K. ¿Qué significa que son ortogonales? Ortogonales No son. entiendo el C. Entonces sería K más 2 más 2 más K. Este también me gusta a mí. Al alcalde no, más Z le gusta al alcalde. Me gusta más K. Te voy a dar una más K. Eso tiene que ser 0. K igual a menos 2. ¿Vale? Y ahora C, para K menos 1, determina. Aquí dos vectores que son ortogonales a V y W y tienen módulo 1. Ah, eso es muy fácil. ¿Qué tiene que ser? V y W. V 2, 1 menos 2. Y W 1, 1. Vamos a ver. Para que sean ortogonales, tienen que ser perpendiculares. ¿Vale? ¿Y qué que hace para sacar un vector perpendicular a otros dos? ¿Qué que hace para sacar un vector perpendicular a los otros dos? Ortogonal significa perpendicular. Sí, que sea cero, lo mismo que antes, ¿no? El vector de cara cero. Para sacar un vector perpendicular a los otros dos, ¿qué había que hacer? ¿Y eso cómo se llama? Yo eso no sé. Eso es. Pues va, no sabe. Lo hemos hecho 20 veces ya. Producto vectorial. No, pero me refiero a que yo no sabía que había que hacer eso. Pero ya lo sabe. No. Yo tengo dos Porque no lo vectores. entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Que por qué hay que hacer eso? Porque el producto vectorial da un vector perpendicular a los otros dos. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque es así y ya. Es así, te lo tienes que creer. Es así.
¿Esto lo veo o no? Pues espérate. Poquito a poco. Se queda que... Y... 0, basta. Vamos a ver. Dice que tiene que tener módulo 1. ¿Vale? Ese vector, ¿qué módulo tiene? ¿Qué tengo que hacer para que tenga módulo 1? Eso se llama encontrar un vector unitario. Para encontrar un vector unitario, divido el vector entre el módulo, entre su mismo módulo. O sea, si yo hago 1, 0, 1 entre raíz de 2, me queda el vector 1 partido raíz de 2, 0. No, que va. Mira. Raíz de 1. Sí, está hablando. ¿Sabes con quién está hablando? Uy, qué gana tengo de decir eso. ¿Tú sabes con quién está hablando?